Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, ya sé que estuve perdido como 2 semanas, pero perdón por eso. Tal vez este sea el último video de este año, así que aprécienlo, aprécienlo. Y bueno, el video de hoy, o no sé cuándo lo estén viendo. Y bueno, como ya es costumbre en el canal, yo siempre hago un video haciendo como una recopilación o recomendación de los animes que se estrenan en cada temporada. Pueden ser los que como que mejor pinta tienen o que creo que yo veré para la temporada en la que esté. Y pues esa ya es la temporada de invierno del 2019. Ya saben que en este video puede que me equivoque y puede que los animes que nombre sean mucho mejor de lo que yo pensé o sean por el contrario, es malísimo. Así que veamos a ver qué hay para esta temporada de invierno de 2019. Story could be kinda gory, far from boring. We'd meet at a post apocalypse. Yeah, I'd be slowly. Y bueno, el primer anime sería Domestic Naka no Yo. Y pues la historia, según ya he leído, creo que yo leí alguna vez el manga. Bueno, no lo leí así como con fundamento, pero sé más o menos de qué va la cosa. Bueno, la cosa es que nuestro protagonista es Natsuo Fuji y él es enamorado de su maestra. Pero a la vez el papá vuelve y se casa con otra señora y le dicen que van a vivir en la misma casa, y con la sorpresa de que el chico también tiene una amiga de la escuela, y también resulta que es la hermana de la maestra, y luego pues ellas son hijas de la señora que se casó con el papá de él y pues van a vivir en la misma casa, y aquí como que hay una especie de trío amoroso o algo por el estilo. Así que no sé si me di a entender en lo que dije anteriormente, pero bueno, espero que sí. La fecha de estreno sería para el 12 de enero pues, de 2019, pues de eso se trata este video, ¿no? El siguiente anime sería Dororo. El padre de Hyakkimaru es un ambicioso guerrero que concede a 48 demonios las 48 partes de su hijo recién nacido, a cambio de que le otorguen el dominio total del mundo. Hyakkimaru es abandonado a su suerte por sus padres. Luego es rescatado por un doctor que consigue reconstruirlo con las partes de cadáveres de niños. Eso ya es un poco como creepy. Cuando es adulto, Hyakkimaru decide recuperar sus 48 partes perdidas, venciendo a cada uno de estos dos demonios de los que pactaron con el papá. Y en su búsqueda se le une Dororo, que por eso es que se llama así el anime, Dororo. Bueno, al parecer es un pequeño ladronzuelo que intenta robarle la espada, y me imagino que así se harán amigos o algo por el estilo. Doukyonin Wahisa Tokidoki Atama no Ue. La sinopsis sería: su historia enmarca la relación entre el novelista Subaru Mikazuki y el gato Haru. Él es incapaz de tener relaciones con personas, y su gato, que antes era callejero, me imagino, ambos descubrirán la felicidad aprendiendo a convivir juntos. No hay más de la sinopsis, así que quién sabe qué tal vaya este anime. Tal vez sea un slice of life bien chido, o puede que sea una porquería, pero bueno, aquí lo menciono. La fecha de estreno sería el 9 de enero. Gotobun no Hanayome. Y bueno, aquí va la sinopsis de este anime. Futara Uesugi, un genio escolar, se verá haciendo de tutor de quintillizas. O sea, no escucharon mal, quintillizas, como única salvación económica para su familia. El chico deberá conseguir que las cinco hermanas aprueben sus exámenes para poder mantener a su familia. Sin embargo, su relación irá evolucionando a lo largo del tutelaje. Creo que es parecido a un nuevo anime que se va a estrenar en el 2019, que igual el chico también hace de tutora. Ikebukuro Peer Anime. Ese no me he visto ni el tráiler, así que no sé la verdad qué tal vayas, pero bueno, aquí lo meto. Año 2020, cerca de la plaza de la Torre de Jareza, un área en desarrollo actualmente, pero se espera que esté terminada para 2020. La protagonista de la serie persigue sin cesar a un búho que vive en Ikebukuro. A lo largo de la historia seremos testigos de cómo la niña crece y aprende sobre el encanto de Ikebukuro, un lugar donde todos pueden ser el jugador principal. Lo que no sabemos es de qué se trata, o sea, jugador principal de que la verdad no me he visto el tráiler, así que no sé de qué irá este anime. Perdón si es súper malo, pero igual aquí lo menciono. La fecha de estreno es el 17 de enero. El siguiente anime me da flojera decir todo su nombre, así que ahí lo estarán viendo en pantalla el nombre completo. Digamos que se llamará
llamémosle Tensai Tachi para evitarme todo ese nombre largo, igualmente me da flojera decirlo. Bueno, vamos con la sinopsis de Tensai Tachi. Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane son miembros del prestigioso consejo estudiantil de la academia Shunchi-Chinchan-Junjin, no sé si el nombre es todo raro, afirmando sus posiciones como genios entre los genios, o sea, estos son los crack de los crack. El compartir su tiempo les ha llevado a enamorarse, pero su orgullo no les permite ser el primero en confesarse y convertirse en el sumiso de la relación. El amor es la guerra y su batalla para hacer que el otro confiese comienza ya. O sea, ya no, porque se estrena en el 12 de enero, así que el 12 de enero pues comienza la batalla, ¿no? Así que cálmense, todavía no ha empezado. Es curioso este anime, ¿no? Se quieren, pero no lo quieren decir. Creo que en la vida real también hay relaciones así, aunque no es mi caso, pero bueno, hay relaciones así, eso creo. Y por último, creo que no se me escapa ninguno, y si me escapa algún otro anime que puede que fuera bueno o tuviera esa pinta, perdón, así que no soy Kamisama, así que perdón por eso si se me escapó. Y bueno, el último sería Mob Psycho 100, la segunda temporada. Hace no mucho me vi la primera temporada y me gustó realmente. Ya saben que es del autor Wan, el mismo que dibujó One Punch Man, o sea, el webcomic, el que está mal dibujado, no el de Yusuke Murata. Bueno, igualmente es obra suya. La animación por parte del estudio Bones, creo que fue el estudio Bones el que animó la primera temporada, estuvo exquisita, estuvo súper bacanísima. Y bueno, es aquí el recomendado o los animes que creo que yo veré para este invierno de 2019, como lo quieran llamar. Si les gustó el video pueden regalar un like, un dislike, no hay problema, hagan lo que quieran hacer, igual es su computador, es su tiempo. Ya saben que yo soy Oni y no se olviden que abajo en la descripción están mis redes sociales. Pueden seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, donde estaré subiendo de vez en cuando algunas cosas. También está mi Anime Amino, por si me quieren seguir en Anime Amino, ahí está mi usuario. También no olviden que está mi PayPal, por si me quieren ayudar a donar, así sea un dólar o lo que quiera, aunque creo que al mínimo es un dólar. También no se olviden de suscribirse si no están suscritos y activen la campanita para que le avise que yo subí un nuevo video. Ya saben que yo soy Oni y nos estamos viendo en el próximo video. Nos vemos, chao.